Muy buenas noches a todos esos seguidores de Pelota Cubana. Como cada lunes, estamos aquí, Joseph Díaz, un servidor, el burro se pone de primero. Hoy tenemos programón de lujo, programón de lujo. Vamos a tener a nada más y nada menos que al respetado cronista puertorriqueño de ascendencia cubana, Tony Menéndez, la persona que vamos a estar conversando de béisbol por, tú sabes, por una hora. Vamos a conversar de béisbol puertorriqueño, vamos a conversar de ese juego, ya de ese famoso juego de los mítico. Senadores, mítico juego de los Senadores de San Juan con el equipo Cuba. Vamos a conversar del Clásico Mundial, de la Serie del Caribe. Vamos a conversar de muchísimo béisbol, so vayan compartiéndolo, por ahí y viene, por ahí viene todo. Muchos juegos que han jugado Cuba contra Puerto Rico o en Puerto Rico. Incluso estaba, como dice, estaba ahí cuando los Senadores jugaron con Cuba y estaba ahí cuando los rumores de Germán Mesa, le vamos a preguntar sobre eso. Esos rumores vamos a conversar por rumores de cosas que pasaron ahí, cosas que no pasaron, cosas que no llegaron a pasar, pero vamos a conversar. No, y también estaba ahí en el 2006 cuando Cuba jugó con Puerto Rico en ese juego para clasificar para la semifinal en Gilán Vitón, en San Juan, que diga, que le vamos a preguntar sobre el incidente de Pestano y Lou Brock. Vamos a conversar muchísimo, pero ya vayan compartiéndolo, por ahí viene Tony Menéndez en unos minuticos. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que está pasando ahora mismo. Hace 3 días comenzó el periodo de firmas internacionales del 2020. Lo que se transfirió para el 2021 debido a la pandemia, todo se empujó un poco hacia atrás. 11 cubanos han firmado o van a firmar, faltan algunos contratos por hacerse oficiales. Porque Oscar Luis Colá todavía no. No, y hay muchísimos más elegibles. No quiere decir que si no firmaste el primer día, ya no puedes firmar. Ellos tienen el año entero para firmar. Ellos tienen hasta diciembre para firmar. Sí. Y entonces ahí comenzaría el otro proceso de firma. So, hay que aclararles. Mañana tenemos programón de lujo. Vamos a tener Adrián Bernal, vamos a tener varios de esos prospectos que firmaron, lo vamos a tener aquí mañana en vivo. Hablando en vivo. Vamos a hablar en vivo de cómo ha sido el proceso. Y posiblemente uno que no ha firmado todavía. Ya estás adelantando mucho. No, estás adelantando mucho. Vamos a tenerlo. Eso es posiblemente. Vamos a tener a varios de esos prospectos. Vamos a hablar de todo el camino, cómo pasaron para firmar, por qué muchachitos teniendo apenas que 16 años decidieron irse y decidieron, tú sabes, ya buscar ya su futuro. Y tendremos el análisis de Adrián Bernal, que me gusta los análisis de Adrián Bernal, que es un analista bueno. Y bueno, el estadístico de nosotros. Adrián Bernal, una de las personas que tú sabes que más sabes de béisbol allá afuera, una persona con un vasto conocimiento, sobre todo en el béisbol cubano y los jugadores, y sobre todo, mira, de los White Sox. Bueno, vamos a el jersey de los Leones. Hoy un partidazo, séptimo partido en la República Dominicana. 2-1, están ganando los Gigantes del Cibao, pero han ido a la tirada teniendo juegos. Partidazo de Maya ayer. Sí. Partidazo de Maya. Maya salió, como decimos nosotros, guapo. Dominó un tremendo line-up. Después el partido se puso feo. 7 en 4. El partido se puso feo. Sí, bueno, el relevo de las Águilas a veces deja mucho de desear. Porque Maya salió ese juego ganando 5-1. Y estaba 6-1. Estaba 6-1 después. En el noveno y le hacen 4 carreras al relevo de las Águilas. Vamos a bueno, un saludo para Juan Pino. Juan Pino, ¿cómo estás, mi hermano? Juan, estás invitado para si quieres estar en el show de mañana también con nosotros. Puedes entrar. Por favor, déjanos saber si quieres hablar con nosotros y de todo este trabajo, tú sabes, que has realizado y que has ayudado a muchísimos prospectos. Déjanos saber si estás interesado en participar. Y por favor, Juan, vamos a tener la entrevista que le hice a Chaviano, a Iván Chaviano. Él le da crédito a Juan por ayudarlo a firmar. Chaviano, que es un muchacho que estaba en Dominicana. Y como dicen, prácticamente lo dejaron botado. Entonces, Joan, vamos a hablar de todos esos prospectos. Vamos a hablar aquí mañana junto a Adrián Bernal. Tenemos varios prospectos invitados. Vamos a tener otros analistas. Vamos a tener otros entrenadores. Vamos a hablar muchísimo mañana. Mañana tenemos un programón. El de hoy también es algo descomunal. Y Andrea Ventura, una amiga mía de Dominicana. En verdad. La Java. Oye, sí, un saludo, mi corazón. Oye, también vamos a hablar de la, bueno, en México noche, todavía está creo que están 3-2, que está ganando
Culiacán a Obregón. A Obregón. Y el otro Santa Fe está traído también a favor de... Están los tomateros. Y no, no. Ya con los naranjeros. Sí, los naranjeros con que Yadier dio un ron anoche. Yadier dio un ron anoche. Dariel batió de 5-4. Wow, sí. Está de segundo en hits en los playoffs. So, vamos a ver qué puede hacer el equipo de Panamá, la serie desde el Caribe con Andy Otero. Se reportó que Jaime Barría iba a lanzar. Les va a llegar con Cristian Betancourt. Posiblemente Javi Guerra. Javi Guerra. Les va a llegar un equipazo. Ojo, porque Urquiola puede hacer historia. Sí. Puede hacer historia en esta serie del Caribe. Un Panamá que no se habla mucho. Todo el mundo habla de las potencias. Todo el mundo habla de Dominicana. Todo el mundo habla de México. Muy parecido a que ganó 2019. Ojo con Panamá. Muy parecido a que ganó 2019. Y con la sabiduría de... De Urquiola. Pues sí. Puede ser el primer Manny en ganar una serie del Caribe con dos países diferentes. El segundo Manny en ganarla dos veces. Y el segundo cubano en ganarlo por un país extranjero. Eso. Verdaderamente. Y Urquiola no ha tenido la posibilidad de dirigir tanto sí, como lo han tenido, tú sabes, los demás dirigentes ya de todas las ligas. Sí, sí, si se puede usar el refuerzo para un dirigente, yo dijera que por Urquiola, ¿no? No, porque para eso pues ya reforzamos con Miguel Borroto. Sí. No. Y un saludo para Alejandro Puerto, parte de nuestra familia. Ale, muchas gracias por estar siempre ahí. Bueno, pero tú eres ya... Pronto, tranquilo, han dado mucha candela en las redes. De hecho, hoy ganó Pinal del Río un juego que le ganó Industriales, como que ninguno de los dos se quería ganar. Sí. Parece que están escogiendo rivales. Santiago le ganó en un juego de como 15-12. De fútbol. Una cosa así. Ganaron por un fiego, al fin. Les falta un juego. Mañana vamos a saber si clasifica Santiago, si clasifica Camagüey. Todo el mundo es pirata en Camagüey hoy. Hay que tenerle miedo a Camagüey si esa gente entra. Son candidatos. Se convierten en candidatos porque tienes a Yariel, tienes a Cousin, que no ha estado a la altura, pero... Es picheo. Tienes a Framada, que Sayón en la liga, se lo dan a él. Ayala, ellos tienen buena ofensiva también. Ellos tienen muy buen equipo. Y recuerden, compartan, ya por ahí viene el excelente escritor. Hay que tenerle miedo. El excelente cronista, Tony Menéndez. Matanza, pues están haciendo todos los caballos. Y la incorporación de el Draje. El problema de Matanza, y le ha salido muy bien, este muchachito Ren Rivero ha lanzado de maravillas. Sí. Un saludo para Dani Aguilera. Dani, un saludazo, mi hermano, para la gente de la isla. La isla está fajada al último juego. Yo pensé que iba a salir, pero no le regaló nada a Santiago. Fueron a matarse ahí. Bien hecho. Es así que se juega el béisbol. No, bueno, Eduardo Párez es así que se juega el béisbol. Y vayan compartiéndolo. Ya, como les dije, viene Tony Menéndez por ahí. Sí, un excelente cronista. Una persona que sabe muchísimo de béisbol. No, tiene un blog apremiado. Le dan un premio cada año por el blog de él. Uno de los mejores blogs sobre MLB Baseball. Sobre MLB Baseball. En las mayores, un saludo para Alejandro Estefan. Salud. Buenas noches, mi hermano cubano, aquí desde Chicago. Ah. Oye, muchísimas gracias por estar ahí. Y ahí vamos con y es lo que dice Dani, eso se llama profesionalismo. Así mismo es Dani, pero vamos a darle ya la bienvenida, no vamos a dilatar más esto. Vamos a darle la bienvenida al excelente cronista Tony Menéndez. Buenas noches, Tony, ¿cómo estás? Un placer estar con ustedes, un placer, un verdadero honor estar aquí en La Pelota Cubana con ustedes. Gracias. No, de verdad, el honor es de nosotros. Tú no sabes la ayuda que me has dado de por lo menos no estar hablando solo con Yusef, que me estresa. No, es más. Gracias por contarte, porque ya estaba a punto de irme. El hombre, Tony, de verdad que sí, muchísimas gracias. Muchos de nuestros seguidores, ya tú sabes, son también lectores tuyos, ya tienen la oportunidad de leerte en las mayores. Un blog, como dice Yusef, muy apremiado. Muy profesional, un blog con mucha credibilidad. So, háblanos un poquito acerca del trabajo ya del sitio tuyo ahora mismo. Bueno, en este año ya cumplo 11 años con lasmayores.com, que ustedes saben que esa es la página oficial de MLB, de la MLB, la página en español. El cuento es largo, como llegué ahí. Pero para hacerlo corto, precisamente fue en el Clásico Mundial de Béisbol del 2006. En ese momento estaba yo trabajando para una de las versiones antiguas de Fox Deportes. Y estaban buscando gente.
Y nada, yo había trabajado años atrás con los Marlins, cuando fueron los Marlins de Florida, trabajé con ellos. Seguía haciendo otros trabajos independientes con otros equipos, con los Piratas de Pittsburgh, con los Yankees de Nueva York. Aquí y allá, ustedes saben cómo es este negocio, que uno está con cuánta cadena y cuánto equipo hay. Tiene más cambios uno que más uniformes que un pelotero, pero nada, 11 años con... Sí, 11, precisamente. Ya con lasmayores.com y una página que de eso que uno empieza a escribir cuando vienes a ver medio mundo te sigue y te conoce y ya se vuelve una responsabilidad y como es el gusto de nosotros la pelota, pues seguimos adelante. No, así mismo es. Hay veces que uno empieza a escribir y piensa que empezó ayer y cuando tú dices, wow, ya mira ya desde cuándo estoy en esto. No, sí, fíjate, a veces a mí me ocurre ya yo voy, cuando tengo, tú sabes que uno tiene que hacer en estas páginas, te piden la biografía, cuando yo digo, no, porque fue 20 años atrás y siempre hay alguien que te dice, yo creo que llevas ya 30, pues yo empecé bien joven en esto, empecé aquí en Puerto Rico, en la Liga Invernal, cuando comencé estuve con el rotativo de San Juan Star, después fue con el Vocero, que todavía existe, como uno de los diarios principales de Puerto Rico hoy en día. Estuve en radio, en un momento dado llegué a estar en televisión con Fel, el trío, con Felo, con René Molina y con Ray García, los tres. Sí. Con ese gran trío estuve en las transmisiones, lo que se llamaba en la época dorada del béisbol profesional de Puerto Rico, el juego de la semana. Yo era un rookie ahí. Y unos cambios de vida. Estuve con USA Today cuando empezaba. Estuve con USA Today Baseball Weekly, que ahí fue que entré a USA Today. En aquel momento en Washington y nada, y después de cuando vine a ver, estaba aquí, allá, que estuve con NBC Sports en Nueva York. Yo he dado bastante vuelta, no lo parezco, pero nada, no, y en una no. De ellas acabé con los Marlins de Florida en Miami. Una Tom, serie y el resto es historia. Hablando de eso, Tony, tuviste, como dijiste, tuviste el placer de narrar con el gran Felo Ramírez. Dime algo que tú aprendiste como cronista de Felo Ramírez. Responsabilidad. Felo era una persona, todo el mundo lo conoce por su carácter, que era jovial con todo el mundo. Así él era en su vida personal, conste, con todo el mundo. Pero cuando era la parte, y eso se vio hasta el final, los que han estuvieron con él hasta el final, los Marlins, llegaba temprano, se sabía todo, exigía, se lo pueden imaginar un poco más joven, pues yo sé que ya muchas nuevas generaciones en Miami ya lo conocieron como el viejito, ¿no? Pero mucho más joven, exigía así. Precisamente mi primera experiencia con él fue en los finales de los 80. Fue en Pittsburgh, precisamente, fue uno de los comentaristas se enfermó, yo estaba en Nueva York y me enviaron a Pittsburgh, y cuando le dijeron, este es boricua, él, no importa nacionalidad, lo que quiero es esto, esto y esto, esto, lo logré, y tremenda persona, y era una enciclopedia viviente, era increíble los que hemos compartido con él, era increíble todas las historias. Tú me preguntas de un juego de ayer o antes de ayer y ya yo ni me acuerdo. Él te podía hacer cualquier cuento, ¿no? Porque, y no te lo repetía. No, porque tú le a veces nosotros mismos lo vacilábamos, le decíamos, no, porque en el año 68 Clemente, porque todo el mundo se acuerda cuando fue MVP, el hit 3000, le estoy dando un ejemplo, ¿no? Y él te podía dar juegos de cualquiera. Entonces decía, wow. O sea, de los Marlins, tú le podías preguntar temporada. Aquí, no,
el juego tal, y él se acordaba de todo. Era increíble. La verdad que una gran, gran persona y nada, de lo mejor que tú puedes trabajar en tu vida. Y un gran maestro, by the way. Cuando tú dices, tú sabes que boricua, tú tienes ascendencia cubana también ya por parte ya de tu madre, tengo entendido. No, de padre. Oh, de padre. Sí. So, sí, mi padre es cubano, de la víbora. Mi mamá es puertorriqueña. Mi papá, pues cosas de la vida que ustedes saben, en el año 60, cuando salió muy joven de allá, vino a la isla del Encanto. Y salí yo. Me encantó ahí. Y nada, mi papá todavía vive en Miami, precisamente, ya retirado, etcétera. Y yo viví hasta el otro día, cosas de la vida, pues yo, aparte de todo esto de béisbol, todo el mundo me conoce por esto de cronista, pero yo soy profesor también de historia y estoy aquí en San Juan por unas cuestiones ya de estas académicas. Pero no me pregunten nada de clase, por favor. No, ya clase, no, ya clase, no, ya clase, no, no, suficiente. No, ya las clases ya suficiente ya para nosotros. Y de ciencias políticas, historias, son temas que ahora mismo no están muy buenos para tocar. No, y en los Estados Unidos menos. Ahora mismo estos temas están un poco calientes. Además, yo he dado demasiado clase a este. Yo he educado a este. Como vivir como americano, porque esto no es americano. La dice Alejandro Puerto, alguien que es parte ya de nuestra familia, dice, cuando había que ser serio, lo era, el gran Felo Ramírez, en paz descanse, donde quiera que esté. Así mismo es, Ale, gracias ya por estar aquí, ya de verdad, muchísimas gracias. Tony, sí. Okay. Tú tuviste en el partido 93 con los senadores de San Juan, el juego con Cuba y ellos. Cuéntame del ambiente del juego ese día y el gran rumor que había ese día sobre Germán Mesa. Ok, antes de porque tú sabes que lo hemos hablado, yo he leído muchas columnas y hay algunas cositas que las veo que las han trastocado con el tiempo. Ese juego prácticamente, antes de irnos al terreno, ese primero de diciembre, el Irán Bison, ese juego se discutió el día antes. Eso fue casi una negociación de 24 horas. Mucha gente, sí, porque terminaban los Juegos Centroamericanos y del Caribe en aquel momento, Ponce 93. O sea, era todo el mundo para el avión. Y nada, empezó a correrse la bola de que por qué el equipo de Cuba, que tanto decían que podía jugar con un equipo de Grandes Ligas, dale que es tarde. En ese momento, Genaro Tuto Marchand, que era parte de la directiva de los senadores de San Juan, pero era también de la FIBA en aquel momento, uno de los directores del baloncesto internacional, por los contactos que tenía, pues se fueron a las negociaciones. Ahí es que se juega con los senadores de San Juan. Y recuerden, para los que nos están, que todo lo que se hace en Puerto Rico con Cuba tiene que pasar el sedazo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, todo, 100%. Opa. Y nada, y siendo deporte pasó, o sea, eso fue, se fue en el Bison, mañana las taquillas los gates empiezan a vender tickets a las 10 de la mañana, el parque estaba repleto, habrán visto fotos. O sea que todo fue una cuestión de 24 horas y no hubo. Me acuerdo Carlos Delgado, Carlos Baerga, todo ese grupo, Edgar Martínez, que estaban con los senadores de San Juan. Todos dijeron, sí, vamos para adelante. Javi López también. O sea, eso fue un sí total. A correr, ahí no había... ustedes que están allá ahora, olvídate eso de credencial, eso era... ¿Quién no conoce? ¿Quién entra? ¿Quién no entra? Y se acabó. yendo a la pregunta que me dices, pues era el run completamente. Yo ese partido precisamente lo cubría para USA Today y era la nota de que Germán Mesa había la gran probabilidad de que se iba a quedar precisamente directivo de los Azulejos de Toronto. Tenían uno de completamente, estaban una de las
de la suite de la góndola del estadio Gran Bison, era todo Paul Biston. Hoy en día se le conoce como uno de los cultivos en MLB, hoy en aquel momento era uno de los grandes, los Azulejos de Toronto, estaba allí, o sea que todo el mundo estaba ready. ¿Qué pasó? Honestamente, nunca lo sabremos. Porque como dicen, estaba todo ready. Y ustedes saben lo que yo estoy hablando. Todo ready. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué él pensó? ¿Qué él no pensó? Eso nunca se sabrá. Sí, la seguridad, hay que ser bien honesto y ustedes lo saben. Bien. Era extrema total en del dugout. O sea, fíjense que prácticamente todas las entrevistas pre y post de ese juego, yo sé que hoy en día lo vemos 20 años después, que 27, 28 años después en YouTube. Pero fíjate que todas las entrevistas eran del equipo de San Juan y no era porque no hubo acceso ninguno a ese dugout. O sea, ni pre ni post. Me acuerdo yo, los que han estado aquí en San Juan, los entraron por el left field, prácticamente la guagua, como le decimos nosotros aquí, los buses, entraron directamente, los bajaron, jugaron y así el juego se acabó y los montaron. O sea, nunca se sabrá si quizás lo vio difícil, no sabemos si. Nunca sabremos qué pasó por su mente, pero definitivamente la realidad es que estaba todo el escenario ready y obviamente era para jugar con los Azulejos de Toronto. Sí, yo recuerdo, si mal no recuerdo, va que la redundancia en esos centroamericanos es donde también se queda Guiver, el basquetbolista, que la seguridad, que me imagino que la seguridad estaba todavía más puesta para eso todavía. La seguridad estaba todavía más cerrada. Y en un coliseo, yo precisamente estaba en ese partido también. Vamos a ponerlo así, personal que cubríamos para medios de Estados Unidos, teníamos una idea. Tú sabes que aquí se quedó en esos juegos de Ponce 93, se quedaron un sinnúmero. Y en aquel momento, tú lo dices, y ahora lo digo años después, no era contrario, porque a lo de Mesa tú decías, bueno, por aquí se puede ir, por allá, por el camerino tal. Allí no, el Coliseo de Pachín Vicente en Ponce era una salida. O sea, y eso fue cuando en un blink ya estaba fuera del Coliseo. Cogió gas. Y se quedaron un montón de gente y periodistas que se quedaron aquí. Sí, eso, ahí se... Ahí nos traicionaron, como dicen, nos traicionaron unos cuantos. de ese equipo que estaba ahí, ese equipo cubano, que para mí ha sido uno de los mejores, cuando tú miras el line-up y mira, ha sido uno de los mejores equipos cubanos en la historia. Sí, sí. Mesa, Linares, Quindelán, Pache, Lourdes. ¿Ya qué jugador era el que más impresionaba, del que más hablaba la prensa? Pues fíjate, muchos de los, puedo decir prácticamente los mismos nombres que tú estás diciendo, porque recuerda un par de años antes, era cuando se jugaba la Copa Intercontinental aquí, estaba la Copa Intercontinental, esos eran los mismos, prácticamente los mismos equipos que venían. Y contrario a lo mucha gente, cuando yo viví en Miami, me decían, no, porque los equipos de Cuba eran súper mejor recibidos que los equipos de Estados Unidos. Aquí siempre en Puerto Rico la hermandad que ha existido con los equipos de Cuba es increíble y eso te lo puede decir cualquier atleta y sin en cualquiera. Juan Torena te puedo decir, no, yo no estoy entrando en política, estoy entrando en boxeadores, te lo pueden decir. O sea, cuando ya tú hablas, quizás hasta un nivel personal, quizás no te lo puedan decir en público. Todos aman Puerto Rico y saben que aquí la afición siempre lo siguió. Y eran equipos conocidos. O sea, no era ver otro país, es decir, quién rayos es. Ya los equipos de Cuba ya los conocían, ¿no? De centroamericano. Era cuando había tantos torneos. En aquella época, la AA, Osvaldo Gil,
aquí venía, que era presidente, ya está retirado, muchos años de la Federación de Béisbol. Aquí venían los Juegos de Cuba y la verdad que algo que chocaba a mucha gente, hasta pasó cuando, porque a mí me lo preguntaban, cuando aquel juego de los senadores y Cuba, no, que si la política, aquí nadie habla política, todo el mundo quiere ver un juego de béisbol, quién gana, quién pierde, y como dicen, let's have fun. O sea, eso nunca aquí se tocó, en Puerto Rico. El avión de ese juego para San Juan fue un muchacho de ascendencia cubana, ¿no? Fue Carlos Reyes, si no me equivoco. Correcto. Y las instrucciones que tenía, ese, sí, correcto, ascendencia, era que no tirara una recta. Sí, los cubanos tiradores de recta, ya cazadores de recta. Sí, le decían, tira curva, tira de todo. Y me acuerdo de esas directrices en aquel momento. Que estoy, son anécdotas así, y lo que es cierto, le habían dado instrucciones, cuando ya tengas que recurrir a la recta, lo avisa para sacarte y traer otro pitcher, así fue. No, ese line-up, un line-up donde desde el primero al noveno bate, todos eran cuarto bate en sus equipos de la Serie Nacional, todo el mundo tenía mucho poder y todos eran peloteros, como decimos nosotros, matreros, ya cazadores de recta con poder. No, y dame tu opinión sobre el abridor de Cuba, el gran Lázaro Báez. Tremendo peloterazo. Tremendo peloterazo. Y otra cosa, Jordano Yusef, nos tenemos que viajar en el tiempo, porque hoy hablamos de Edgar Martínez, Carlos Baerga, Carlos Delgado, pero en aquel momento, en el 93, eran muchachos subiendo. O sea, ¿sí? Que les conocemos su repertorio hoy. O sea que para ellos jugar contra Cuba con ese equipazo era como decir, wow, era no, al revés. Cuba llevaba más de 100 partidos sin perder, con más de 100 victorias consecutivas. Cuando Javi López les da el palo. Tremendo palo. Creo que no ha caído todavía el palo. Ese no. No ha caído todavía por el left field. Ese Ajete, uno de los mores zurdos que ha dado Cuba. Y tiraba durísimo. Y Javi le saca un palo de eso. Que una dices, recta. Wow. Una recta la tiró. Y fue una recta. Y ahí se equivocó. Lo que hizo, lo que siempre se dio después del juego fue que lo quiso retar precisamente en el escrito tiempo atrás que tú publicaste, yo te lo comentaba, que eso fue lo que se habló. Y le decían, no le tires recta a esta gente. Y todo fue que a gente quiso retarlo. Sabemos que somos así los latinos. Sí. Y la bola salió soplada. No, un hombre que ha tenido más de 400 jonrones en Grandes Ligas. Eso, sí. Un palo. No, y incluso vamos a ponerlo así. Y fíjate, Javi López en aquel momento era uno de los más veteranos del equipo de San Juan. Que ya él estaba con Baltimore, si no me no con Atlanta todavía. Atlanta. Con los Bravos Atlanta todavía en aquel momento. O sea, Carlos Delgado era joven, Baerga era joven. Eso sí, Edgar Martínez era uno de los que hablaban, campeón bate de la Liga Americana ese año. Sabemos hoy en día que es un Hall of Famer. No, el equipo de San Juan era un trabuco, pero sí. Nada, fue una experiencia de un juego que siempre la gente. Tú vienes aquí a Puerto Rico, a San Juan, y todo el mundo se recuerda. Es de esos juegos que todo el mundo, tú vas, es de esos partidos que tú dices, diantre, el estadio tendría 1,000,000 de gente porque todo el mundo te va a decir que estuvo allí. Todo el mundo estaba ahí. Bueno, la prensa, estuvimos yo mucho, porque imposible, primero por la seguridad. Pues ya se imaginan cómo, y saben cómo es en nuestros países, los auspiciadores, etcétera, tomaron toda la góndola. Los periodistas tuvimos que hacer. Yo estaba en el left field, o sea, yo vi la bola, pasar al frente mío del jonrón de Javi López, güey. Yo estaba en el extremo left field, en una escalera arriba. También vamos a ponerlo así, como me preguntan algunos estudiantes de periodismo hoy en día. No, yo le decía, gente, era una grabadora, era libretas que uno andaba,
tres bolígrafos y para adelante. No, nada de laptop ni vaina de esta que estás viendo el juego. Tú llevabas el juego y para adelante. O sea, todo a mano. Y lo compramos a Tony, el jorrón casi le da a Tony. Que Dios, no, no, yo lo vi pasar, por eso yo te puedo decir dónde cayó la pelota, si cayó. Porque lo vi pasar por el frente. Wow. Y así mismo, muchos que estábamos en el left field, imagínate en ese revolú en buen puertorriqueño, tirarnos al terreno, bajar, para correr todas las filas, para ir hasta el dugout de San Juan, porque entonces ahí es donde sí me acuerdo claramente, porque como el banco de la banca de Cuba era la tercera base, trancaron, o sea, tuvimos que dar la madre las vueltas para llegar, porque la seguridad era extrema, extrema, extrema. Cuando salió el batazo ese, me imagino que San Juan tembló. No, 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 tembló, 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 tembló. Y en un momento que juego, de esos juegos que tú dices están perdidos, o sea, vamos a ser honestos, yo siempre he dicho que ese juego lo perdió a Jete, él fue el que lo perdió, sin duda, le tiró la recta a Javi y el resto es historia. No ha caído todavía, no ha caído todavía. Otro partido que me imagino que no se deba olvidar en Puerto Rico, Clásico Mundial de 2006. Compárame, Tony, el equipo, o sea, a base de talento, compárame el equipo del 93 con el equipo del 2006. Entonces, el 90, si vamos por nombre, el del 93 era mejor. Cada uno en su época, ¿no? Sí, o sea, es como si tú me preguntaras cuál es el mejor de los cuatro clásicos, con todos los nombres, el último, el Team Rubio. Sí. Sí. Team Rubio. Te soy honesto. Porque no. Mucha gente te dice, pero es que en el primero era como un Dream Team, Iván Rodríguez, pero no había tanto nombre junto. O sea, y hay que ponerse en el momento. O sea, yo te diría que ese equipo del 93, y vamos a ponerlo así, que fueron los Senadores del 93, no fueron los Senadores del 95. Para los que no conocen quién eran los Senadores de San Juan del año 95, el field nada más era Rubén Sierra en el right field, Bernie Williams en el center y Juan Igor González en el left. Y incluso el champion bate fue Rey Sánchez. Imagínate eso. Mira los Delgados, los Baerga, por ahí para todo el mundo. No, pero tú... eso. Ellos tuvieron un juego cerrado, creo que con México. ¡Con México! ¿Sí? ¡Fue con México! Sí, sí. Mira, le caen a palo a Pedro Martínez en esa serie del Caribe. Eso era cuando la serie del Caribe era la serie del Caribe. Sí, sí. No, pero Dominicana fue con Pedro Astacio. Pedro Martínez, creo, si me... Y José Rijo. Que cayeron a palo también a José Rijo. Cuando tú miras y tú comparas esos rosters de las series del Caribe, antes los equipos se reforzaban, ¿ah? Sí. Ahora los llaman refuerzo y lo que hacen es quitar lo bueno, sí, y poner menos buenos. En tu opinión, si yo hubiese incluido a Cuba en esa serie del Caribe, ¿cómo hubiese hecho? O sea, ¿cómo hubiese terminado esa serie del Caribe? ¿Cuba hubiese hecho buen papel? Poniéndonos al año 93 con los peloteros que ya tú mencionaste, para no volver a decirlo, hubiera competido definitivamente. No te puedo decir, porque Venezuela tenía tremendos equipos, Dominicana tenía buenos equipos. Hasta México. O sea, México también, o sea, no le puedes quitar a nadie. Entiendo yo que hubiera competido. O sea, no quiero ser... porque siempre el nivel cambia, ¿no? En cierta forma. Pero yo te diría que hubiera competido. Ahora, habla de 2006 otra vez. Ahora, yo te dije, te di tu opinión sobre Puerto Rico. Ahora, dame tu opinión sobre el Cuba del 2006 comparado a Cuba del 93. Creo que el equipo de Cuba tenía mejor equipo hombre por hombre en el 93. Entiendo yo. Y mucho, de hecho, yo pienso que toda esa gente, todo ese equipo del 93,
era Grandes Ligas, lo que no tuvo la oportunidad de probarse en el béisbol. El roster completo era Grandes Ligas. Que fuera o no, ya eso era otra cosa. So, hay que jugar los juegos, pero el equipo del 2006, sí, tremendo equipo, un equipazo, y llegó muy bien preparado también. Y cogió a todo el mundo el 2006 un poco fuera de base. También cuando ese primer clásico, y sé que puede brincar alguna gente, muchos peloteros Grandes Ligas, y estoy hablando de varios países, al principio lo tomaron como algo de exhibición. Soy honesto. A relajear, como decimos sí, nosotros. Si le quieren poner... Y no pensaron nunca que el fanático quería ver algo en serio. Y yo entiendo que ese ha sido el éxito del 2013, del 2017, comparado, contrario. Fíjense que Estados Unidos al principio iban también relajante con los Derek Jeter y sí, toda esa gente. No, cuando tú miras nombre por nombre, el equipo de Estados Unidos del 2006... No, ahora te voy a decir. Roy Clemens, Ken Griffey, A-Rod. Sí, sí, sí. Por eso, mucha gente, por eso dije, todos los países donde habían Grandes Ligas lo tomaron. Yo estuve en la primera ronda en Orlando, si se acuerda, fue en Disney, donde empezó Venezuela y Dominicana. Yo estuve en esa primera ronda y era, ese era el ambiente. Esto es como algo de exhibición. Cuando vieron que el fanático, vuelvo y repito, dijo, no, esto es en serio, hay que tomarlo. Fíjate que todos los países cambiaron su filosofía. Ya no era algo de hacer un dream team con nombres y gane o pierda. Y se ha tomado en serio. Muy en pena que por esto del COVID no se jugara este año, porque ahora en marzo. Vamos, y este año iba a ser aquí en Miami. Sí. Las tres. Eso es correcto. Aquí en Miami, aquí, al lado de la casa. Posiblemente hubiese tenido que venir Cuba aquí en Miami a jugar. Eso siempre ellos se han arreglado para tratar de inventar. Ahora, yo entiendo de lo último que yo escuché, o sea, esto estoy hablando antes del COVID, que ya estaban preparándose para una posibilidad de que Cuba iba a jugar en Miami. Uf, o sea, eso lo digo ahora porque no pasó. Pero eso se discutió. O sea, en algún momento, sí, siempre es cierto, Jordano, le buscan la vuelta, pero hubiera sido una posibilidad. Y Jordano, al fin, tuviera el placer de entrevistar al tío Higinio Vélez. Higinio se nos ha corrido, como decimos nosotros muchas veces. Pero bueno. Tony, okay, hablando de ese juego del 2006, el juego para llegar a la semifinal. El primer juego vimos que Puerto Rico... El knockout. Apaleó a Cuba. Práctica de bateo. Okay. Dame el ambiente para ese juego. O sea, ¿dónde estaba la presión? Y hubo dos incidentes en el terreno. Uno, el famoso de Pestano y Lou Brock con la... Sí, ese fue en el segundo juego. Sí, en el segundo juego. Entonces, también hubo un incidente con el tío de ellos, Dano y Higinio, que lo expulsan de juego. Con la primera segunda. Cuéntame sobre ese segundo. Mira, de lo que yo así recuerde, de ese partido, yo lo que te diría, Cuba iba a ganar. A que no pasar la vergüenza del knockout, bajo ninguna circunstancia. Por otro lado, entiendo que Puerto Rico iba súper, súper confiado. ¿Sabe? ¿Cuántas veces hemos visto un equipo de Puerto Rico dar knockout y el segundo juego siempre lo pierden? Todos, buscando en la historia del clásico, todos los juegos que Puerto Rico ha dado knockout, después lo ha perdido. Estados Unidos, se le llama Estados Unidos. Ese es otro. El 2009. O sea, pero yendo a aquel momento en el 2006, plena confianza, fue un exceso de confianza. José Cheito Kendo lo quemaron como manager en aquel momento de aquel juego, porque se suponía que ese equipo llegara a Los Ángeles.
en aquel momento. Piensa que en aquel momento ese 2006 era un Dream Team con las figuras que tenía. El picheo era el que estaba, que hasta puertorriqueñizaron a Ian Snell. El que le abrió a Cuba es un muchacho que tiraba en Japón, Dicky González, correcto. Lanzaba aquí con Carolina en Puerto Rico. Sí. No, picheo siempre Puerto Rico, pero volviendo a ese 2006, fue el exceso de confianza. Estamos en casa. Podemos venir atrás. Si te acuerdas, creo que fue Iván Rodríguez que se ponchó. Sí. Todo fue cuesta abajo, o sea, Alex Ríos, hay un video de Alex Ríos que sale comiéndose el bate. Yo creo que Puy ya se lo cogió a él después. El picheo que le tiró Odelín a Paul fue tremendo. Famoso garrabato, él le tiró. Y el Aaron Home, el Aaron Home a Iván Rodríguez también, el Puch, ese Aaron Home cambió el partido. No, pero definitivamente yo te diría que ese juego en Puerto Rico lo perdió. Cuba jugó excelente, obviamente, pero Puerto Rico se fue en el exceso, y como acabamos de mencionar, lo mismo que le pasó en el último clásico con Estados Unidos. Vamos a salir, y ¿quién esperaba que Stroman, de origen boricua, también elegido? Sí, pasó lo que pasó. No, incluso ese juego de Cuba y Puerto Rico, Puerto Rico dejó un pueblo pequeño en las bases el día ese. ¿Cuántas veces dieron por doble play en el juego ese? Cuba hizo un montón de doble play en ese juego. Eso fue otra cosa clave en el juego ese. El picheo de Cuba le funcionó, no como el primer partido. Sí. El primer partido, todos que ponían por ahí, los palos no caían. No. El que sí yo no quería batear era Benny Williams, que no, en los dos juegos dio unos palos porque no han caído todavía en esos juegos. No, Benny Williams, fíjate, yo me acuerdo, y años después, hablando de eso, si había un pelotero dedicado que lo cogía todo en serio, Benny Williams. Un peloterazo. Eso es un peloterazo, un caballero, lo tengo que decir. En el de fama. Uno de los centerfielders uno de los mejores centerfielders latino, que no solamente es pelotero, pero latino que hemos visto en los últimos 20 años, tiene que ser Benny. Un hombre que venía en los playoffs y acababa. Había mano. Y acababa. Pero lo de Pestano con Lou Brock, la gente no conoce quién es Lou Brock. Lou Brock es el que acabate de y todavía vive. Sí, está ahí todavía. Ahora con la pandemia, pero hasta el año pasado estaba con los Cangrejeros de Santurce. Sí, yo sé. Ahora, ¿qué estaba diciendo Pestano sobre eso? Porque yo no veo forma que Lou Brock se pueda robar los hitos la seña de él, en el otro lado. Eso yo te diría de lo que se habló después, que un malentendido, porque y se le dio al equipo de Cuba, pues, condiciones, y sabe lo que quiero decir. Sí. Soy de el que conocemos como Lou Brock, tremenda persona. O sea, fue un malentendido, entiendo yo. Dice Alejandro Puerto que una pregunta, Tony. Se comenta que si los jugadores hubiesen estado en forma, hubiese tenido mucho mejor calidad ese clásico. ¿Ya qué cree usted? Bueno, estaban en forma. Si hubieran estado en mejor forma, déjame ir por parte. En el segundo juego, Cuba le podía ganar a Puerto Rico por el factor que dije, de exceso de confianza que fueron a ese partido. Ahora bien, si Puerto Rico, por otro lado, hubiera estado en mejor, piénsenlo que cuando empezó este clásico, ese era el spring training, era el entrenamiento primaveral de los jugadores. Ese era el evento para ponerse en forma. O sea que en mejor forma, quién sabe. Eso es un poco hipotético. Pero definitivamente, no solamente Puerto Rico, todos los equipos con equipos grandes ligas hubieran sido mucho mejor. Todos.
cuando tú ves, bueno, y estabas hablando ya de que, tú sabes, ya convirtieron a Ian Snell en boricua de un día para otro. El padrastro de boricua. convirtieron un día para otro. Y así se ha visto en muchísimos equipos. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Que equipos que quizás tengan menos nivel y tienen jugadores de ascendencia de otros países lo puedan incorporar para mejorar el nivel. Mira, yo te diría que hoy en día es una realidad. Y no estoy diciendo Puerto Rico, todos los países lo estamos viendo en grandes ligas. Ya esto de que si fulano, quién es latino, quién no. Vamos a empezar por Alex Rodríguez con el caso Dominicana. No. Nolan, que es de los dos países. Y sí, es... Nolan Arenado, sí. Que su papá es cubano. El mismo caso es mío. Sí. Él es nacido en California, su papá es tremenda persona. Los papás, el papá cubano, madre puertorriqueña. Yo te diría, la regla, tengo entendido que se quedaba igual para, ahora creo que el clásico del 2023, es hasta segunda sangre. Yo no lo veo mal. Oh, un lupo que hay. Hasta abuelo. Yo quiero aclarar algo porque eso es un tema bastante delicado en Puerto Rico. Giancarlo Stanton. Cuando en un momento dado, me acuerdo, no puedo entrar en mucho detalle, con Edwin Rodríguez para el clásico. El del 17, Giancarlo Stanton, en un momento dado se creía que su abuela era nacida en Puerto Rico, resultó que era bisabuela. Nacida aquí en Ponce, o sea, y se buscaron los papeles, todo el proceso se encontró. Porque la mamá de Giancarlo, encantadora señora, fue honesta, que se había criado en Estados Unidos. Tú sabes que eso es una realidad hoy en día. Conocía sus antecedentes y cuando se buscaron era la bisabuela. Por eso, pero en un momento dado, si Stanton no lo hubiera cogido Estados Unidos, no hubiera jugado por Puerto Rico. El Team Rubio iba pero tú sabes, a poder... A Hulk se iba a poner. Oye, hubiera Springer, que es otro caso muy particular. Y conste que el caso de Springer es más interesante porque su papá es panameño. Todo el mundo dice George Springer, pero su papá es panameño y su mamá es boricua. O sea, Springer tiene, como decimos los boricuas, un tostón porque puede jugar por Panamá. Por Puerto Rico, por Estados Unidos, donde nació. Pero, fíjate que Springer no ha jugado, porque cuando Springer comenzó, en un momento dado, había dicho que iba a jugar por Puerto Rico, y después cuando se le complicó un poco la cosa, no juego. Ese es el cuento que hay. Algún día quizás después que él se retire, él dirá la verdad. Pero eso siempre fue lo que se dijo. No, pero tú sabes un lupo que se puede usar. Creo que fue el lupo que ellos usaron para Ian Snell. Uno de los requisitos es tener el pasaporte del país. ¿Y cuál es el pasaporte de Puerto Rico? Americano. Sí, eso es un lupo que se puede usar. Cualquiera de los Estados Unidos puede jugar en Puerto Rico porque tiene el pasaporte de Puerto Rico. ¿Tú sabes? No, y yo veo bien, por ejemplo, yo vi a Johnny Damon jugar por Filipinas. Eso está bien. El caso de Israel, que nadie ha nacido en Israel, pero bueno. No había uno. Alguien que la mamá estaba y el papá son militares y nacieron por allá, pero... No, Estados Unidos en esencia tuvo 4 equipos en el clásico pasado. Israel, Italia, Puerto Rico y la de Estados Unidos. Mira, ahora tú tienes el caso de Manny Machado con Dominicana. El mismo México. Jugadores. Adrián González. Hasta el propio Puy creo que quería jugar. Randy Rosarena. Y confirmado. Nosotros hemos entrevistado muchas veces a propio Randy y nos ha dicho que él quisiera jugar el Clásico Mundial con México. Yo entiendo que sí. Mira, yo lo que he llegado aquí, yo he tenido mis confrontamientos. Tú sabes que cuando uno vive mucho en Estados Unidos, choca con tu propia gente. Y yo lo que entiendo es que, miren, esto es una cosa de corazón.
Yo me acuerdo, estoy yendo atrás, los primeros clásicos. Evan Longoria, cuando era una estrella de Tampa, podía jugar en el equipo de México por su abuela. O, no, me acuerdo que era por parte madre, algo de eso. Claro, que papá es mexicano. Sí, o sea, cuando tú venías a ver, yo me acuerdo que en un momento dado el equipo de México, como tú dices de Israel, habían tanto, ahora tú tienes a Alex Verdugo, pues, el que mejor, Adrián González. ¿Sí? El capitán del equipo es el primero que no nació en México. No, no, no. Los hermanos Harrison. No. Los hermanos Harrison, correcto. Sí, Adrián González fue dos veces a México, a Cancún. Sí. No sabía dónde quedaba México. Bueno, entonces, y así ha pasado con mucho el caso, y el caso de Cuba, y todos sabemos lo que políticamente tiene que pasar y todas las cosas para que se den las condiciones. ¿Cuál es tu opinión acerca de un equipo Cuba? Y no voy a poner unificado porque suena un poco fea esa palabra. No. Si jugar por el equipo Cuba a los grandes ligas, ¿qué chance tú le ves? Mira, yo unificado no. Fíjate cómo brinqué. o es uno o es otro. Punto. Ese es mi... Si me están viendo allá, lo digo. Me pueden ver aquí en el piso y pelear conmigo. Ya sé dónde estoy. La realidad, no quiero pensar mucho, la realidad lo veo en este momento difícil. Yo me acuerdo que en paz descanse, yo lo hablaba con José Fernández en un momento dado, este tema de las posibilidades, y no las veo, seamos honestos, la realidad política de entre Cuba y Estados Unidos, y no vamos a entrar en los momentos, esto ha sido, como dicen, política entre los dos países que lleva años, lo veo bien, bien difícil. Lo más que yo puedo ver en un futuro otra vez que vaya un equipo, qué sé yo, a visitar Cuba y se juegue dos juegos de exhibición, algo así. Y con todo y eso, yo me acuerdo un lanzador de Tampa, hoy está en las Grandes Ligas, americano, me hacía los cuentos porque no fue muy fácil la cuestión que pasaron en La Habana los Rays de Tampa Bay, porque los cuentos inside estaban locos por jugar e irse, porque prácticamente era una cárcel cuando estuvieron allí, o sea, muy diferente a cuando jugó Baltimore, Cal Ripken, me acuerdo, años después hacía la historia de cuando fueron a Cuba, muy diferente, pero contestando tu pregunta, yo no lo veo, tremenda posibilidad, podemos aquí hacer, no, si el line up, Abreu, Robert, Moncada, podemos hacer la madre de los equipos, pero no lo veo. No lo veo personalmente. No, Cuba, y Cuba es uno de esos equipos que también se puede beneficiar de esto, de estas cosas de las nacionalidades. Hay muchísimos cubanos americanos que serían elegibles también. Oh, sí, hay un montón. Hay muchísimos. El caso JD, Arenado, por mencionar algunos. Sobran, Diego González. Tony, hablando del tema de MLB, en Puerto Rico, cambiando. Haciéndolo los boricuas entrar al sorteo opuesto a firmar como agente libre, ¿cómo eso cambió? Destruyó, por llamarlo de alguna manera. No, sí. Esa parte de Altacara. ¿Cómo cambió? Destruyó, tú dijiste la palabra correcto. O sea, competía con Dominicana, con Venezuela, con cualquier país en ese momento, cuando deciden, y muchos se entiende que fue una decisión política en aquel momento, de que Puerto Rico pertenecía a los Estados Unidos, dale que estarle para unas cosas sí, otras no. En ese dijeron que sí, y ahí el draft ha ido para abajo. O sea, pues eso lo hemos visto. A uno en 10 años. Puerto Rico tiene 60 o 70 peloteros y llegaron a un pelotero en Grandes Ligas. Es que los muchachos quieren jugar baloncesto y cantar reggaetón, para que tú sepas. Es que en el caso del béisbol, yo entiendo que lo destruyó
completamente. O sea, no hay otra. La palabra me la pusiste en la boca y gracias. Lo destruyó completo. O sea, cuanto muchacho, vamos por lo así, ustedes lo saben, que hubiera tenido oportunidad de llegar a un Rookie League, una clase A, ir subiendo y ¡pum! Y resultó fulano o sutano. Porque podemos decir muchos nombres así, que llegaron a las ligas menores de una firma. Ahora, si no los cogen en el draft, están fritos, pueden ser médicos, pueden ser no. Tu abogado, tu ingeniero. Porque, sí, lo digo en serio. O sea, y tú sabes que el latino, muy contrario al nacido en Estados Unidos, no estudia. Así mismo es. Esto es otra opinión. O sea, y yo vivía allá en Miami, tú podías ir a cualquier latino y convencer a la mamá, al papá, y ve que con los Canes o con FIU van a estudiar. Y están en el boricua, es como cualquier latino que quiere ir a jugar pelota y vamos para adelante y suerte. Y eliminar. Es latino. Pues Puerto Rico, Estados Unidos, pero no es Estados Unidos. No. Es diferente, olvídate. Puerto Rico es. Es como el país de nosotros. Es Cuba, pues sí. Es Dominicana, es un país latino. Puerto Rico es una relación, como yo le llamo política, pues sabemos de historia. Pero en mucha cuestión deportiva. Latino. Piensa el puertorriqueño, piensa como puertorriqueño en eso. No, fíjate que ahorita lo mencioné. Yo me acuerdo cuando aquí venían equipos de Cuba, me estoy yendo hasta de cuando era mi papá, le encantaba los deportes, mis abuelos también, los Panamericanos del 79, y hasta mucha gente decía que estos puertorriqueños son comunistas, pues en aquella época, porque ese era. No comparaban. Preferían ver un equipo de Cuba que veían a cada rato que ver un equipo de Estados Unidos. No se identificaban. El puertorriqueño, tú ibas a un juego, yo era bien fanático del básquet y yo me acuerdo los juegos de Brasil contra Estados Unidos en aquella época que eran los fuertes en América, Brasil, y nadie le iba a creer al equipo de Estados Unidos. Sí. O sea, en eso, el que no conoce a Puerto Rico, yo sé que somos muy complejos en este sentido. ¿Sangre latina? Pero en cuanto a los deportes, somos. Es mi deporte. Pero definitivamente el draft mató el béisbol, lo mató. Acabó. Incluso el propio Roel Santos, que yo, cuando yo entrevisté para Pelota Cubana, me dijo. Que en el 2015, cuando él fue a Puerto Rico a la Serie del Caribe, él se divirtió, le gustó mucho esa Serie del Caribe en Puerto Rico. La serie que le gustó más a él fue en Puerto Rico. No, y Roel la jugó a todas. Sí, Roel la jugó a todas. Creo que en Dominicana él no jugó, la única que no jugó. Háblame sobre ese torneo en el 2015, viendo ese equipo de Pinar del Río, sí. en el Irán Beaton. Pues mira, ese fue un juego que si tú miras todavía los videos, todo el estadio de Irán Bison le iba a Pinar del Río. ¿Otra vez? Sí, le iba, todo el mundo le iba a ellos. O sea, los querían ganar. No estoy entrando en política porque hay gente que confunde gimnasia con magnesia. Yo no sabía que a mí me conocían muchos de la seguridad por haber trabajado en los Marlins. Me veían con cara de MLB, como si fuera a buscar gente. Y hasta llegó con... Sí, el cuento es largo después. Eso no pasa tú también, no te preocupes. Rápido, pero tú sabes que nosotros los latinos, después de varias conversaciones, y en Puerto Rico con varios Ron, Don Q, funciona. Y nos entendimos. Perdón, ¿sale? Por el anuncio. No, pero fuera de broma, todo el mundo le iba y nada. Era un equipo que todo el mundo daba a perder. Era el equipo Cenicienta. Y cuando vinieron a ver, se llevaron el campeonato.
El primero de Cuba en como 60 años, ¿pasa? Eso. Incluso, hablamos antes de entrar del afamado Doubletree en el condado. ¿Sí? ¿Dónde estaba cuando Vladimir y Daniel Moreira decidieron traicionarlo? Sí, no. La seguridad, te puedo decir que era extrema en el hotel. Eso sí, me acuerdo yo. Yo los tenía de cuasi vecino. Estaban bastante bien, bastante vigilados a una cosa a la otra. O sea, ahí yo no quiero entrar, cada uno con su opinión, que eso es donde a veces podemos tener diferencia. Y hablando de esas son las diferencias que acabo de mencionar, que no veo algo entre de un equipo unificado al futuro. Veo dirigentes cubanos deportivos que están todavía en el siglo XX. No, en el 18. No, en el 18 están muchos todavía. O sea, desgraciadamente, por la razón que sea, ellos en ningún deporte, ninguno, han hecho esos ajustes, esos cambios, por más que se diga esto, lo otro, no, que si hay un willingness, no me sale la palabra en español, de Estados Unidos, Cuba no la tiene. Y vamos a ponerlo así, no negocien con nadie. O sea, por eso yo no lo veo. Y me daba pena cuando vino el equipo. Por eso aquí le cogió, tú sabes que el boricua es el ay bendito. Ay, bendito. Le cogieron pena y por eso todo el mundo los apoyaba en el terreno, porque veían el abuso, esa seguridad. No podían dar entrevistas porque la Serie del Caribe fue así. Si mira, cuando ganaron el campeonato de la Serie Caribe fue montarse. Yo, porque los tengo, tenía prácticamente vecinos en el área del condado donde yo resido. Yo rápido, como sabía, me fui para el carro y me vine para acá y los vi más tarde. Que le dieron un permiso, como digo yo, un perímetro para salir. Y se escuchaba el tremendo party que tiraron en el hotel. Pero, y ahí es donde a ti te da pena y no ves que va a haber cambio. O sea, si Cuba hubiera jugado con un equipo aquí en la última Serie del Caribe del 2020 de febrero, en el terreno yo estoy seguro que, quién sabe, hubieran hecho bien, no sé. No conozco los equipos de la liga hoy en día, pero hubiera sido lo mismo. La seguridad extrema, porque Puerto Rico es USA y dale que es tarde. Y de ahí es que yo no veo cambio, yo no los veo. Sí, no, incluso en cuando estamos nosotros en Carolina del Norte, para entrevistarlo a ellos, hay que pedirle a USA Baseball y después hay que esperar si dicen que sí o no Cuba. Es más fácil para entrevistar al equipo Cuba en el torneo que sea, es más fácil hablar con Donald Trump o con Biden, que sí. Viene ahora. Es más fácil ya tener una cita con ellos que poder entrevistar al equipo Cuba. Nosotros le pedimos una entrevista porque él ya no quería entrevistar a Higinio Vélez. Bueno, estamos esperando para esa entrevista hasta hoy en día. No te dejas. Por eso está en el siglo X, si le quieres llamar así. Fíjate que hasta los mismos periodistas, colegas, estoy yéndome al año del 2015, están tan acostumbrados a ese sistema, déjame llamarlo así, que yo me acuerdo que me preguntaban, porque tú sabes que uno hace entre colegas periodistas, hacen, y voy a hacer un comentario, porque lo vi ahora por primera vez en tiempo, voy a llegar a eso, que están tan acostumbrados a eso. Mire, yo soy fulano, me puede ayudar. Yo, puedes entrar aquí al camerino. Cuando iban a otro juego, no se atreven a hacer nada. Y eso, voy a hacer esto. Lo vi por primera vez ahora cubriendo la Serie Caribe, la pasada Serie Caribe 2020, con el grupo de periodistas que vinieron de Venezuela. Todos nos quedamos, tú sabes que en la Serie del Caribe se juntan todos, tú sabes que
tú has estado aquí en el Irán Viso, es pequeño, ahí no hay rivalidad. Ahí estamos dominicanos, panameños, colombianos, todo el mundo junto. Y yo me, ahora el grupo que vino a Venezuela se fue a una esquina, no se atrevían a pedir ni hablar nada, era increíble. O sea, no, al principio eso nos pasó a nosotros en el norte. Nosotros lo logramos con los periodistas de Cuba, pero cuando nosotros llegamos al salón de prensa, ellos no veían que nosotros éramos de Miami y sabían. No, pero al principio estaban un poquito, pero después. Ellos escuchan la palabra Miami y ya es como que le mencionan el diablo. No, mira. el diablo está aquí. Yo lo sé. Al principio ellos estaban un poquito, pero logramos hacer a amistad con ellos, que hasta hoy en día hablo con ellos. Pero yo le hice ok, ellos querían entrevistar a Seth Beer, que era del equipo estadounidense. Julieta Río no habla inglés. Entonces ellos estaban buscando a alguien que habla inglés. Y me llaman a mí y yo digo, ok, yo lo hago. Yo le traducí, bla, bla, bla. Pero yo tenía un mono deportivo de Cuba puesto. Cuando yo termino la entrevista, me viene la seguridad de medio y me dice, usted tiene que quitarse ese mono deportivo. Le digo, imagínate que en Estados Unidos te digan lo que tú puedes usar. Sí, sí, sí. Y yo digo, ¿en qué país estamos? Me dice, no, en USA. Mañana me pongo una gorra de Cuba, el día siguiente me pongo un jersey y me pongo lo que yo quiero. ¿Cómo tú me vas a decir a mí? Y yo sé quién fue, no voy a decir el nombre, pero sabemos quién fue. Digo, ustedes no fueron, te mandó tantas personas. Me miraron y miraron. No, si cuando precisamente esa serie del 2015, y no por usted, ya tú me has conocido, cuando hay problemas de prensa, tú sabes que a veces entre colegas siempre nos ayudamos. Y me acuerdo en el. Pues situaciones que pasan en esa serie del 2015, ¿eh? No, porque Tony Meléndez que nos ayuda porque trabajó en los males. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Cambiaron totalmente! Yo, perdonando, como decimos los boricuas, sean la madre que mencionó los males. Hubieran dicho los Dodgers, Cincinnati. Pero Miami. ¡Wow! Normal, si hubiese dicho que tú eres hijo de un cubano que vive en Puerto Rico, hasta Pedro seguramente hubiese dicho. Sí. O sea, no, eso yo lo aprendí con muchos años anteriores, no decir nada. No, porque tú sabes que uno a veces quiere hacer, no, mi papá es de, cuando corría la voz, estaba fuera de orden por completo. Tony. ¿Cuánto que uno recuerda? Bueno, ha sido, tú sabes, súper ameno. De verdad que sí, un placer para nosotros haberte tenido aquí. La pasamos genial, genial. Genial. Tú no sabes lo que es que me quitaste a Yusef un lunes de arriba. No, eso y tú a mí. No tengo cómo pagártelo. No hay. Yo hablo con Tony agarrado por teléfono. No, Tony, gracias, mi hermano. Muchas gracias. Esperemos que no sea la COVID. Yo estoy loco que el COVID, Dios mediante, esto pase porque... estoy tú por ir a Miami, aparte de la familia, los Marlins, ver a mi buen amigo Don Mattingly, llevarle sus empanadillas de pizza boricua, que le encantan. Don Mattingly, ustedes saben que se hizo estrella en Puerto Rico antes de llegar a los Yankees, con los criollos de Cagua, cuando nadie sabía quién era él. Y se los digo ahora, no lo puedo decir por aquí, pero cuando hablen con él y le digan nada más la palabra Caguas, prepárense, porque van a estar 2 horas con él. Apaguen el Marlin Spark y ustedes van a estar con él en su oficina. No, tú sabes, desde que tú llegues que hasta aterrices, yo en el aeropuerto estoy ahí. No, tú sabes que eso va. Es a mí, la primera cosa que... Sí, el Yuse es lo que llamamos nosotros en Cuba, tú sabes, un chivatonzón. Pero me apunto. No, verdad que sí, Tony, muchísimas gracias. De verdad, un placer para nosotros haberte tenido aquí. Y vamos a ver ya cuando todo esto se normalice y todo esto, ya si nos vemos por aquí por Miami o sin duda, Tony. O San Juan. Definitivamente. Para mí un honor haber estado con ustedes en la noche de hoy. La he pasado súper. Gracias, Tony, gracias. No, de verdad que sí, muchísimas gracias. Un abrazo, ¿oíste? Esperamos vernos pronto. Vamos, si Dios quiere, ya que todo se normalice y vamos a ver, porque hemos perdido un año. No,
se ha perdido un año entero y desafortunadamente hay, tú sabes que hay mucho temor de que vayamos por el mismo camino. Fíjate, un día como hoy, mucha gente, hoy 18 de enero, hubiéramos estado hablando de Spring Training, porque el Spring Training empieza el 18 de febrero. Sí. Es cuando los pitchers y los catchers se reportan. Y no se está hablando nada de eso, piénsalo. O sea, esa es la parte triste, especialmente a los que nos amamos la pelota como nosotros. Hubiéramos estado hoy hablando de Spring Training, de los pitchers, los catchers y todo, quién sabe. El tiempo se detenió por un año. El tiempo ya se detuvo ahí. Sí. Y vamos a ver, según el comisionado, 17 de febrero tiene que reportarse todo el mundo, pero yo ahora mismo no veo cómo. Yo no, te soy honesto, yo soy realista, no lo veo tampoco. No lo veo. En cierta forma, tú sabes que esto del COVID, hay muchas diferencias en todos los Estados Unidos en cuanto a los protocolos de COVID completamente. Eso es uno. Número dos, es una realidad, no la podemos. Si ustedes conocen gente de medicina, cualquier médico te lo puede decir. Toda enfermedad tiene, ¿cómo es que le dicen? Mutaciones, etcétera. Desgraciadamente va para largo. Yo, sinceramente, si tú me fueras a preguntar, yo veo no sé si más juegos, menos juegos, no sé, pero la veo muy similar a lo que pasó en el 2020. Espero que a Manfred se le ocurra poner el DH universal en la Liga Nacional. Eso sería genial. Eso sería algo fenomenal. Primero que todo, porque va a crear 15 puestos de trabajo más. Va a darle más especialización a esos lanzadores de la Liga Nacional que no tienen que estar, que si toca la pelota, que si no sé qué. Lo tuyo está carao ya. Y se hizo el sistema de playoffs que tuvieron este año. No, y se vio esta temporada que funciona. O sea, un éxito. ¿No? Pero nuevamente, un verdadero honor haber estado con ustedes en la noche de hoy. El honor de nosotros. Para nosotros, de verdad que sí. El honor de nosotros. Ahí están mirando abajo los que quieran seguir a Tony, los que quieran leer a Tony, lo pueden buscar en Twitter, @TonyMenendez21. Y Tony Menéndez, MLB Blogs, MLBBlogs.com. MLBBlogs.com. Que es tremendo blog, yo lo leo. Ahí todo estar lo que sigue Tony lo leo. Lo último. Es más, yo leo más lo de Tony que lo de este señor al lado. Y ahí les dejé un regalito al día para todos los que les guste la pelota cubana. Así mismo, oye, muchísimas gracias y si Dios quiere nos vemos pronto, Tony. Se te quiere, Tony. Bueno, un verdadero placer haber estado con ustedes y a todos los que nos han escuchado, una muy buena noche. Igual, mi hermano, muchas gracias. Nos vemos. Bueno, que tengas buenas noches. Igual usted, hasta luego. Bueno, tremendas anécdotas que compartimos con Tony Menéndez, de verdad que sí. Un señor que sabe un montón de gol. Wow. Un insight que nos dio acerca de esos equipos cubanos en Puerto Rico. Un programón, una entrevista que disfruté muchísimo. Imagínate, me quité el juice del lado, voy a ver si me toqué un paraván aquí al lado. Un hombre que sabe mucho de béisbol, no como el que tengo al lado, no sabe nada de nada. Hablando de personas que saben de béisbol, mañana va a estar con nosotros Dian Bernal. Un caballo. Va a estar con nosotros junto con varios prospectos que fueron firmados en enero 15. Te dejamos quién sabe quién es, pero no, es una sorpresa. Tenemos varios prospectos, sí. Son varios prospectos de los que han firmado van a estar aquí. No necesariamente van a estar el show completo. Van a entrar y salir. Van, entra y sale. Y vamos a tener quizás a un entrenador. Vamos a tener a varias personas. Vamos a conversar de todas estas firmas. Y ya lo saben. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Nos vamos. Recuerden compartirlo para que lo vean sus amigos. Y lo dejo con el Yusef García. No. Nos vemos.